amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado, el América de Cali. Sí, muchachos, a suscribirse todos ya. Nuestro patrocinador que viene a la derecha, Tienda Pasión Americana, pedidos 311-823-3376 de Sandrita. Ya entregó camiseta en el último envío del partido América Envigado. Ganó Diego Mayorga solo por estar suscrito al canal y estar ahí. Contestó una pregunta en el en vivo y ganó. Así que ustedes también pueden hacerlo. Solo se suscriben. Hemos entregado camisetas, gorras, entradas al Pascua y lo seguiremos haciendo. Activan la campanita, van a saber cuándo y sorteo, qué vamos a sortear y qué deben hacer para ganar. Y como si fuera poco, cada vez que saquemos un video con la campanita activada, YouTube les va a avisar y no se perderán nada del contenido de La Mechita. Recuerden también nuestras redes sociales, las encuentran ahí abajo en la descripción. Ok, más adelante les amplío todo esto, porque ahora les traigo, por pedido de muchos que me han escrito, que me han dicho: Jairo, nosotros queremos saber cómo juega Alejandro Quintana, no lo tenemos muy referenciado, ta patatín, patatán. Les voy a hablar a profundidad de Alejandro Quintana y se los voy a mostrar en video con sus goles antes de llegar al Bucaramanga, de llegar a Colombia. Les voy a mostrar varios compactos donde van a poder ver el jugador que será el 9 del América y qué tiene para ofrecer. Ok, Alejandro Quintana, muchachos, 29 años, yo les había contado, 1.92, va a cumplir 30 el 20 de febrero. Ok, equipos, Huracán, en la Primera B Nacional, en la Liga Profesional Argentina, estuvo con Huracán, Tristán Suárez, Brown de Adrogué, esos dos junto con Platense en la Primera B de Argentina, Club Universitario de Bolivia, Blooming de Bolivia, Cafetaleros de la Liga de Expansión Mexicana, Sport Boys de Bolivia, Guavirá de Bolivia, Atlético Bucaramanga, que fue en el 2021 donde jugó 29 partidos y marcó 7 goles, y ahora en nuestro América de Cali. Según tu pie roja, un gran, digamos que, portal en Twitter o cuenta de Twitter que siempre está con las estadísticas, nos comparte lo siguiente y damos el crédito. Alejandro Quintana, con sus 1.92 centímetros de estatura, igual a la marca del jugador más alto que ha pasado por América. En poder también del argentino Ricardo Antonio Zielinski, quien estuvo en el club en el 66. Además de eso, se convierte en el jugador con la barba más larga. Anécdotas que yo cuento para que ustedes se den cuenta del tema de Alejandro Quintana y de su llegada a América. Aquí ya cuando estaba con la camiseta en la presentación con Mauricio Romero, y vamos a rodar los videos para que ustedes lo vean y juzguen. Se los iré comentando como siempre. Bueno, aquí es el primero, en Guavirá, saca el arquero, la baja y miren, se voltea y de una, por fuera de las 18, un golazo. Miren el gesto técnico, como la baja de pecho, muslo y define. Aquí centro, una de sus mayores características, cabezazo, golazo con Guadira. Golazo. Miren, centro, le gana a todos, es que es muy alto y salta bien fuera de eso. Con Blooming, contra la Universidad de Chile, miren qué golazo se marcó acá, de tacón, llegando al espacio para que les entren. Miren, qué golazo. ¿Ah? Qué golazo, definitivamente. Aquí define con el pecho y media chalaca. Muy importante ahí ese gol. Miren el gesto técnico, saca uno, define al otro palo, deja al arquero arrodillado. Centro, cabecea, primer cabezazo en el área, segundo y adentro. Es que de cabeza es muy bueno. Miren acá, cabeceando, agachándose y cabeceando. Aquí le gana dos centrales. Miren, no, un golazo también. Este remate, fuerte, vence al arquero sin dejarla caer. Balón al vacío, gana,
remata el arquero. Miren, tiene este me gustó mucho porque miren, él lo dijo en la entrevista con Jefferson Piña en Antena 2 Cali, que puede partir del medio. Miren todo el recorrido que hace y no la alcanzan. Sale el arquero y la define al palo arriba. ¿Ah? A la cruceta. Aquí esperando, aprietan. Esa es otra de las cosas que él tiene, ¿no? Él puede apretar y esas de las situaciones o de lo que espera Juan Carlos Osorio de sus delanteros, que aprieten al rival en su salida. Mírenlo ahí apretando al arquero. Centro, otra vez cabezazo. Hace el movimiento, se agacha, la manda arriba. Golazo. Miren. No. Muy bien. Qué buena definición. Aquí con Guavirá otra vez. Vence al arquero, le mete el balón al vacío. Si ustedes ven, es mucho de llegar al espacio, que le metan el balón ahí, necesita buenos lanzadores, un jugador como este necesita buenos lanzadores, ahí se lo meten de cabeza, a la salida del arquero define con maestría, muy bien. Otra vez al espacio vacío, centro, miren los centros. O sea, en América va a necesitar Quintana que les entre bien el balón, miren, por arriba, por abajo, pero él llega. En Bucaramanga no hizo tantos goles porque, como él mismo comentó, alternaba la posición y también había otro jugador que jugaba con él. Miren esto. Anticipación, cabezazo, la manda a guardar. La manda a guardar. Otro centro. Gana por fuerza. El arquero tapa, insiste, es luchador, peleador. Miren acá, con uno igual que él. La gana, pone a su compañero a vivir al espacio y su compañero define. Con Guadira otra vez. ¿Ah? Muy, muy bien. Miren acá. Recibe, remata, gol. Acá le gana dos. Con Blooming. El compañero se la mete a él y él define. Gana en velocidad. Mete el centro para su compañero. Gol. Otra vez, asistiendo a su compañero. Gol. Muy, muy importante esto que estamos viendo. Miren acá, desde arranca, pone otra vez a su compañero. Aquí también asiste, le queda el compañero, casi que involuntario. Aquí lo vemos en el cómo recibe, por su estatura, por su fuerza. Miren que tiene técnica, a pesar de los 1.92. Según el video, ¿no? Porque los videos yo les he dicho siempre y aclaro. Porque luego me salen, Jairo, pues es que los videos todos jugamos. Sí, pero uno puede ver cosas. Miren cómo se posiciona. Miren, ahí gana y lo tienen que bajar. Recibe. Saca uno. La tira larga. Miren, lo tienen que bajar. Es difícil marcar un jugador con esa potencia, con esa altura, con ese físico. Miren, que es muy fuerte y luchador desde el medio. A mí, de verdad, me gusta lo que he visto. No sé ustedes, muchachos, pero les puedo decir, vamos a tener un jugador que las va a pelear toditas. Toditas. Y que si tiene, y es muy importante esto, oigan bien, quien le ponga el balón va a hacer goles, se los puedo decir. Pero necesita alguien, ustedes ya vieron, que explote sus dos principales características: la potencia física y su juego aéreo. Y sobre todo cuando llega a ese espacio vacío, porque sabe ubicarse bien. Sabe ubicarse bien. Por eso es tan necesario en América la consecución del 10. ¿Ya? Que llegue ese 10 para que pueda distribuir y que los laterales centren bien. ¿Ya? Porque si no, este jugador lo podemos tener, pero arriba se nos muere de sed. ¿Listo? Muchachos, les agradezco. Quiero leerlo a todos. ¿Qué opinan? ¿Les gustó? ¿Qué vieron? ¿Qué no les gustó? A todos voy a leerlos con sus comentarios respetuosos como siempre.
Si les ha gustado el video, un like, si no un dislike, no hay problema. Compártanlo en sus redes sociales. Les quiero agradecer porque ya somos más de 20.000 en el canal. Superamos esa barrera en un año. En este momento me place anunciarles que la mechita ya tiene 20.004 personas, suscriptores, por algo será. Si no hayan suscrito, aproveche. Y bueno, sigan nuestras redes sociales. Ustedes ya saben, grupo y página de Facebook de América de Cali, La Mechita, Twitter, arroba La Mechita 11, arroba Jairo Lartes, también el grupo para hinchas de la América de Cali de Mauricio Rivera, el Instagram para hinchas de la América de Cali también de Mauro, y en Facebook, Cruzada Escarlata, la buscan, ahí está la página de Yayita, también hay un grupo de WhatsApp que es de Yayita de Cruzada Escarlata, y el grupo Pasión de un Pueblo de Alejito, nuestro narrador y comentarista del canal, que es todas estas redes llenas de información. Recuerden, nuestro patrocinador, Tienda Pasión Americana, pedidos 311-823-3376. Ya ustedes vieron varias de las cosas. Aquí vemos a Jeffer, también le mandamos saludos porque nos ayuda muchísimo con las informaciones del canal, informaciones verídicas de Antena 2 Cali, narrador y comentarista. Antójense, miren todo lo que tiene la tienda. Ya saben dónde hacer sus pedidos. Ahí está el número y con Tienda Móvil también. Bueno, muchachos, no siendo más, me despido agradeciéndoles por todo el apoyo en este año. Superamos los 20.000 y seguiremos. Un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.